¿Qué son las carillas dentales y cuándo se utilizan? En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre las carillas dentales. Hola amigos, bienvenidos a Dentalk. Soy el doctor Simón Pardiñas. La sonrisa es una de las características más atractivas de una persona. Sin embargo, muchas personas se sienten inseguras acerca de la apariencia de sus dientes. Afortunadamente, la odontología estética ha avanzado significativamente en los últimos años y las carillas dentales se han convertido en una solución popular y efectiva para transformar la estética dental. En este vídeo veremos qué son las carillas dentales, cómo funcionan y los beneficios que pueden ofrecer a quienes buscan mejorar su sonrisa. Las carillas dentales son unas láminas fabricadas en distintos materiales que nos permiten corregir pequeñas anomalías en los dientes, tanto de forma como de tamaño y color, como de coloración, manchas, fracturas, desgastes dentales, espacios entre los dientes o incluso dientes ligeramente torcidos. Cubren parcialmente el diente, que ha de ser previamente preparado mínimamente e incluso, en algunos casos, puede no necesitar preparación alguna. Con las carillas podemos conseguir unos resultados estéticos excelentes, logrando importantes cambios estéticos para el paciente. Las carillas dentales se diseñan a medida para cada paciente, lo que garantiza una apariencia natural y armoniosa. El proceso de colocación de las carillas dentales generalmente implica varias etapas, que pueden variar según el caso individual. A continuación vamos a ver un resumen del proceso típico. Lo más importante es un diagnóstico previo, que incluirá radiografías, fotografías y un escaneado intraoral, entre otras pruebas. Con ello se valora la línea de sonrisa, la posición del diente, los labios, encías y el conjunto de tejidos de la cara en general. Tan importante o más que el diente es la encía. La encía es el marco donde el diente es el cuadro. Con estos datos se realiza un encerado virtual, que es una simulación por ordenador de cómo sería la forma y tamaño de las carillas, acorde con los dientes del paciente. Posteriormente se hace una prueba o mock-up en la boca del paciente, con un material provisional para evaluar la estética y que el paciente pueda ver cómo quedaría el resultado final. También nos servirá para evaluar la función de las carillas en relación con la forma de la mordida del paciente. Una vez analizado, se procede a realizar el tratamiento personalizado para cada caso. Debemos recordar que nunca hay dos bocas iguales y que no todo vale para todos. Para la preparación de los provisionales, se realiza un ligero desgaste del esmalte dental en la superficie frontal de los dientes para permitir el espacio necesario para las carillas. En ocasiones, este desgaste previo puede no ser necesario. A continuación, se toma una impresión dental precisa que se utiliza para la fabricación personalizada de unas carillas provisionales, para poder valorar su función y estética. Una vez que todos los parámetros están correctos, se procede a realizar las impresiones finales a partir de las cuales se fabricarán las carillas definitivas. Una vez fabricadas las carillas, se retiran las provisionales y se colocan las definitivas adheridas a los dientes. Una vez que las carillas están listas, se verifica su ajuste y apariencia antes de su colocación definitiva. Se aplica un adhesivo dental especial y se fija cada carilla al diente correspondiente. Luego se realiza un pulido para obtener un acabado suave y brillante. Las carillas dentales pueden corregir una amplia gama de problemas cosméticos, como manchas, decoloración y dientes desalineados. Proporcionan además una sonrisa más blanca, uniforme y atractiva. En comparación con otras opciones de restauración dental, las carillas requieren un desgaste mínimo o incluso ninguno del esmalte dental natural. Esto nos permite preservar la mayor parte de la estructura dental original. Las carillas dentales están fabricadas con materiales resistentes y duraderos. Si se cuidan adecuadamente, pueden durar muchos años, brindando una sonrisa hermosa y funcional. Las carillas son altamente versátiles y pueden adaptarse a las necesidades y preferencias individuales de cada paciente. Los profesionales de la odontología trabajamos en estrecha colaboración con los pacientes para lograr los resultados deseados. Existen varios tipos de carillas dentales disponibles, cada una con sus propias características y beneficios. A continuación te explico los tipos más comunes. Las carillas cerámicas están fabricadas con materiales como porcelana, circonio o disilicato de litio y tienen unas propiedades estéticas excelentes.
Este tipo de carillas se realizan en el laboratorio, creando unas finas láminas que posteriormente se cementan en el diente o dientes. Están fabricadas con cerámicas de alta calidad, que son resistentes a las manchas y ofrece una translucidez similar a la del esmalte dental natural. Las carillas cerámicas requieren un proceso de fabricación personalizado en un laboratorio dental y generalmente implican la eliminación de una pequeña cantidad de esmalte dental. Estas carillas son altamente estéticas y pueden durar de 10 a 15 años con el cuidado adecuado. Las carillas de disilicato de litio, o IMAX, son unas finas láminas creadas a partir de vidrio de disilicato de litio. Existen también las llamadas lentes de contacto o Lumineers, sin preparación dental. Permiten realizar una restauración no invasiva sin necesidad de tallar el diente, en los casos indicados. Tienen un grosor muy fino, de alrededor de 0,3 milímetros. Las carillas cerámicas no sufren cambios de color y brillo con el paso del tiempo. No les afecta tampoco los alimentos o bebidas que puedan teñir los dientes. Con unos cuidados adecuados, se estima en 15 años la duración media de las carillas de cerámica. La cerámica es un material muy duro, con lo cual es más difícil que se puedan romper. Sin embargo, la cerámica, a pesar de ser un material muy duro, también es frágil, por lo que si no se tiene suficientemente cuidado y se muerden objetos o alimentos tales como pipas, mariscos, etc., se pueden fracturar algunas de las carillas, lo que haría preciso reemplazarlas por otra nueva. Estas láminas de porcelana no se pueden retirar de los dientes una vez cementadas, y si se hace, deben colocarse otras similares para recuperar el tamaño dentario reducido con el tallado o desgaste que necesita para colocar la primera vez. Por lo tanto, constituye un tratamiento irreversible. El precio de las carillas de cerámica suele ser mayor que el de las de composite. Las carillas de composite están hechas de una resina compuesta que se adhiere directamente a los dientes. Pueden realizarse de manera directa, es decir, que se modelan directamente en boca, o de manera indirecta, es decir, que se realizan fuera de boca o en el laboratorio. Estas carillas de composite son una opción más económica y se pueden realizar en una sola sesión. Sin embargo, pueden ser menos duraderas que las carillas de porcelana y pueden requerir mantenimiento y retoques periódicos. En el caso de las carillas de composite, por ejemplo, pueden estar indicadas tras finalizar un tratamiento de ortodoncia, en el que se requiera realizar pequeños retoques en el tamaño de los dientes o para cerrar pequeños espacios, o incluso para conseguir una mayor largura del diente, sobre todo en los incisivos. En casos de niños o adolescentes, están indicadas las carillas de composite, ya que se considera que es un tratamiento reversible y que pueden retirarse de una manera más sencilla que las de cerámica. Así, una vez que el paciente termine su edad de crecimiento, puede decidir reemplazar sus carillas de composite por cerámicas, en caso de que sea necesario para conseguir una mejor estética. El precio de las carillas de composite suele ser menor que el de las de cerámica. Las carillas de composite pueden retirarse de una manera sencilla. En caso de que se desgasten o fracturen, pueden repararse con facilidad. Sin embargo, con el tiempo, las carillas de composite van perdiendo su color y brillo, lo que puede necesitar pequeños ajustes. Se estima que las carillas de composite tienen una duración media de 5 a 7 años. Es importante acudir a las revisiones oportunas para mantenerlas en buen estado y realizar los pulidos oportunos. Ciertas comidas o bebidas, como el café, té, vino tinto, etc., pueden teñir y oscurecer las carillas de composite. Si un paciente portador de carillas dentales quiere realizarse un blanqueamiento dental, ha de retirarse primero las carillas, ya que ni el composite ni la cerámica se blanquea, y luego sustituirlas por otras al terminar el blanqueamiento. Es importante destacar que la elección del tipo de carillas dentales dependerá de varios factores, como la situación dental individual, las preferencias del paciente, el presupuesto y la recomendación del dentista. Un dentista experimentado podrá evaluar las necesidades del paciente y recomendar el tipo de carillas dentales más adecuado para lograr los resultados deseados. Mucha gente piensa que las carillas de porcelana son mejores que las de composite y se decantan por el uso de ellas. Y otra gente, sin embargo, se decanta por las de composite porque son más baratas. Cada tipo de carillas tiene sus indicaciones. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal y puedes dejar todas tus dudas en los comentarios de los vídeos. Muchas gracias.